chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal de belleza. Mi nombre es Ibelia, para las que son nuevas por acá, soy cosmetóloga y maquillista desde hace aproximadamente unos 10 años y creé este canal con el propósito de compartir con ustedes tanto mi experiencia como mi pasión por el mundo de la belleza y del maquillaje. Para el video del día de hoy les traigo la nueva colección de la línea de Youwear y es la Fresh Riviera. Y bueno, pues técnicamente tenemos una paletita de sombra, coloretes como en forma de stick, o sea, como en barra, y además un set de lápiz labial con pintalabios. Voy a, por supuesto, como en videos anteriores, hacer swatches de todos los productos, hacerme la aplicación de ellos en el rostro para, por supuesto, al final del video poderles dejar saber cuál es mi opinión sobre ellos y si considero que es un producto al que vale la pena que ustedes pasen a invertir plata o no. Algo que quería dejarles saber antes de comenzar es que tenemos código de descuento con esta línea, se los voy a dejar por aquí encima de la pantalla, así como en la cajita las descripciones, por si una vez que termines de ver este video te gusta alguno de los productos y quieres pasar a comprar alguno o en general cualquier producto de esta línea, puedes ahorrar un poquito de plata con ella. Ahora sí, sin mucho más que agregar, no te olvides de darle un like al video si te gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, chicas, voy a comenzar utilizando los coloretes como para irme terminando el rostro. Y bueno, pues quería mostrarle, es así como luce la cajita en la que viene, la verdad es que está muy bonita, y voy a sacar ambas tonalidades. Y lo genial, chicas, de estos productos es que, como ven, vienen en barra, pero tenemos dos tonos. O sea, una vez que compras un producto, tienes dos tonalidades de coloretes en él, lo cual me parece, por supuesto, fabuloso. Y bueno, pues como pueden ver ahí, el empaque es plateado, viene con protección doble, o sea, acá tienes como un plastiquito para proteger un poquito más el colorete. Recuerden que como es en fórmula en crema, necesita que se mantenga bien conservado porque si se queda expuesto se puede secar. Esta es la primera tonalidad. Vean qué hermoso es ese tono naranjita. Se llama Fleur de Lis. Está muy bonito ese tono. Se ve un poquito más rosado en el swatch. O sea, en el stick parece más naranjita, pero una vez que lo aplicas es como un poquito más rosadito. La otra es la tonalidad Miles Flavor. Y es así como luces, es un poquito más oscurito. Y yo les veo como a ambos como si fuera un subtonito como medio doradito. O sea, como si tuviera dorado en el producto. Lo cual lo hace lucir muy, muy bonito y muy especial justamente para esta temporada de verano. Nuevamente esta es la primera combinación. Voy a pasar a la otra, que es como un tonos un poquito más claros. El primero es el tono Parasol. Wow, está hermosísimo también. Como les dije, son estas tonalidades un poquito más claras ya. Y el último es el tono, creo que Colish se pronunciaría, diría yo. Yo de hecho voy a probar uno de estos tonitos más claros. Ah, otra cosa que les quería dejar saber es que estos productos también los puedes utilizar como labiales, o sea que son coloretes, pero también son productos que se pueden utilizar en los labios, algo que también me encanta porque estás comprando un producto y tienes variedad y opciones en él, más dos tonalidades. Yo no lo voy a estar haciendo, creo, porque tengo por acá, como les dije, un set para los labios que quiero probar. Vamos a ver cómo resulta, porque ustedes ya saben que yo digo que no voy a hacer una cosa y termino haciéndola. Y para esto voy a estar utilizando la nueva brocha de la línea de Sonia Jig. Esta es la Classic Base. Y bueno, pues este es un nuevo set que recién ella sacó. Y son puros productos para el... O sea, son puras brochas justamente para productos en crema para el rostro. Algo que definitivamente yo creo que necesitaba. Ahí pueden ver cómo la brocha toma la tonalidad. La verdad es que está muy bonita. Y voy a comenzar hacer la aplicación. Yo tengo aplicada base de maquillaje, chicas, de hecho una base de maquillaje nueva que estoy probando y haciéndoles los dos videos al mismo tiempo a ustedes, y la tengo sellada un poquito con polvo suelto, pero muy poquito. O sea, sellé mi zona T con más cantidad, por supuesto, y el resto del rostro apliqué solo un poquito y no estoy viendo ningún tipo de problema con la aplicación de este producto, a pesar de estar, como les mencioné, un poquito sellado. O sea que es un producto que podemos trabajar encima de polvo, lo cual es genial también. Es un producto trabajable, se puede construir, bueno dejarles saber, porque a medida que voy aplicando más puedo notar cómo va incrementando la tonalidad, lo cual es también bueno. O sea que sabes que puedes hacer una aplicación ligera o conseguir más profundidad si es lo que gustas. Y me encanta este tono, chicas, qué lindo se difumina este colorete. Qué aplicación más sencilla, qué tonalidad más hermosa.
tiene, como les mencioné, como un poquito de brillo dorado, o sea que no es un colorete plain, sino que yo puedo ver ahí un poquito de lo reluciente que es. Pueden notar este brillo en esta zona, ese brillo es del colorete porque yo no tengo aplicado highlight, solo apliqué un poquito de bronzer aquí debajo, pero no tengo aplicado nada de highlight. Muy bien, chicas, ahora sí voy a pasar a los ojos. Y bueno, pues es así como luce la cajita de la paleta. Y por acá la parte de atrás tenemos todas las tonalidades. Honestamente, chicas, no recuerdo con exactitud los precios de cada uno de estos productos, pero recuerden que yo siempre dejo toda la información en la cajita de las descripciones, o sea que pueden pasar a chequear allá. Y es así como luce ya lo que es la paleta. Viene con un espejo y estas son las tonalidades que tenemos dentro de ella. ¡Wow! Me encanta este tono azul, definitivamente fue el primero que fui a notar. Muy bien, chicas, estos son los swatches de las 9 tonalidades. Comenzando tenemos el tono Joy, Piscine, que es este azul que está hermosísimo, Ocean, Flare, Soleil, Paradise, Memory, Bronzish y Sable. Chicas, las tonalidades están hermosísimas. Tenemos un total de 5 tonalidades mates y el resto son más como tonos así medio metálicos. Y la verdad es que son tonalidades bastante claras, o sea, son tonos coloridos, los azules, los verdes, ves, los rosaditos, son tonos coloridos, pero son más como tirando para tonalidades pasteles, o sea, no el azul vibrante, sino más como los azules pasteles. La verdad es que está muy bonita y me parece muy apropiada para la temporada de verano que se avecina. Voy a comenzar con este tono que es como un amarillito claro. En mi párpado lo único que tengo es mi corrector y lo sellé con un poco de polvo suelto. Esta tonalidad apenas se va a ver en mi piel, solo la quiero utilizar como tono transitorio. A través de ella voy a comenzar a agregar profundidad y este lo voy a aplicar como en la zona alta de mi párpado. Y estoy utilizando la brocha de Sonia G Classic Crease. Voy a pasar a tomar la tonalidad Soleil, que es como un tono un poquito ya más mamoncillo. Y la voy a utilizar con la Refer número 15 y esta la voy a aplicar justo en el área de mi cris. Refer 14 y este tono que ya es como un carmelita más oscurito es el Paradise. Y lo voy a aplicar como en la parte externa. La paleta es bastante polvosita, si pueden notarlo ahí. Así que recuerden siempre quitar exceso para evitar el fallout. Voy a pasar a tomar este tono azul porque, como les mencioné, está sumamente hermoso. Lo voy a aplicar en todo mi párpado. Y si hay un tono que a mí me gusta para aplicar en el párpado, justamente son como los azules así brillantes. Voy a utilizar una brochita plana para ayudarme a ir en los bordes con esta tonalidad. Y voy a humedecerla un poco para conseguir mejor pigmento. Sí, en definitiva, humedeciéndola funciona mucho mejor. Ok, chicas, algo que estoy notando con esta tonalidad es que no puedo como que trabajarla mucho. O sea, tengo que aplicarla a toques y dejarla ya ahí en el lugar. Porque si empiezo como que a trabajarla demasiado, estoy perdiendo tono. Soy Eva 230 y voy a pasar a tomar este tono verdoso. Voy a quitar bien exceso y es el que quiero aplicar como en la línea de agua inferior. Morphe 431 y voy a pasar a tomar este tono como verdecito que es, digamos que, brillante. Y lo voy a aplicar justo aquí en el inicio para mezclarlo en la parte de abajo con el mate y subirlo un poquito para mezclarlo con este azul. Ya de primera instancia les puedo decir que el verde tiene mejor pigmento que el azul que puse previamente. O sea, puedo ver que se trabaja mucho mejor. Muy bien, chicas, apliqué mascara y pestañas postizas fuera de cámara y ahora sí voy a estar utilizando, como les mencioné, este set que es de un lip liner y un shine balm. Ok, es así como luce lo que es el lapicito. Vamos a ver la tonalidad por dentro. Súper cremoso y súper brillante, o sea, no es un tono mate, sino que bastante brillante. Me gusta la tonalidad, de hecho es como un carmelita muy bonito. Y el labial, wow, está hermosísimo. Solo vean ahí como el diseño de las florecitas en el empaque. Una colección muy veraniega, estoy de acuerdo con eso. Y es así como luce el labial. Pueden ver la tonalidad
Es como bastante brillante. Es como si fuera un tono dorado, como un tono champán. Está bastante interesante. Vamos a ver cómo me lucen los labios porque no me lo imagino, la verdad. Voy a comenzar, por supuesto, delineando. Muy bien, chicas. Delineé, pero también como que rellené un poquito porque me encanta la tonalidad de este delineador. Es como un carmelita medio dorado. Está muy bonito. Voy a aplicarle el lip balm encima a ver qué tal luce. Uy, no. No. No sé, chicas, qué les parece a ustedes, pero no es mi tono. O sea, se ve lindo en el swatch, como un topper muy bonito, pero no es mi tonalidad favorita. O sea, apenas no a mí, a mi tono de piel. Creí que sí, porque como yo soy doradita, los tonos dorados me quedan muy bonitos. Pero este, en definitiva, no es un tono que yo utilizara para los labios en lo absoluto. O sea, no me imagino utilizando esta tonalidad. Muy bien, mis chicas. Hola de las observaciones finales. Y tengo que decirles que les recomiendo los coloretes. Les recomiendo los coloretes 100%. Primero que nada, me encanta el hecho de que tenemos dos tonalidades. O sea, que tenemos dos opciones en un mismo producto. Y además, me encanta que también es un producto que lo puedo utilizar en los labios. Y de hecho, fue lo que yo pasé a hacer. Me quité el delineador y el balm que tenía aplicado porque nuevamente no se siente incómodo en los labios, pero no es la tonalidad que yo siento que me favorece. O sea, no es una tonalidad que a mí en lo personal me gusta. Y bueno, pues esto justamente es un Cheek and Lip Duo. O sea, nuevamente lo puedes utilizar tanto en el rostro como en los labios. Así que yo pasé a tomar como esta que tiene el tono más oscuro, que es el Mild Flare, y fue el que me apliqué en los labios. Y de hecho, chicas, para ser honestas, yo creo que me luce mucho mejor. Pero sí, en específico, lo que más les recomiendo de esta colección son los coloretes, porque los puedes utilizar de diferentes maneras, porque tienen un pigmento fabuloso y porque se difuminan y trabajan muy, muy bonito. Y nuevamente yo lo apliqué en una piel que estaba un poco sellada, o sea que incluso encima de polvo son productos que trabajan bien. Por el resto de los productos, chicas, el delineador, y el lip balm, los empaques son hermosos y yo creo que la fórmula no es tan mala, es solo la tonalidad. Ustedes vieron cómo luce en mis labios y ustedes vieron los swatches que les mostré. Ya es una cuestión de ustedes personal decidir si les gusta esa tonalidad o no. A mí en lo personal no me gusta el tono. Y por último, chicas, las paletas de sombras. Las tonalidades que utilicé no trabajaron mal, pero no es la mejor paleta de sombras que he probado. Para serles honesta, la siento súper polvosita. O sea, como que muy suelto el polvo. O sea, que tienes que sacar bien el exceso antes de pasar a hacer la aplicación. Y otro detalle, chicas, es que yo creo que es el tipo de paleta de sombras que trabaja mejor en los ojos un poquito húmedo. O sea, yo apliqué mi corrector y lo sellé con polvo. Yo creo que hubiese funcionado mejor si hubiese aplicado un primer de sombras, que ustedes saben que se queda como un poquito húmedo, y entonces haber comenzado a hacer la aplicación. Porque estas sombras necesitan algo a qué pegarse. Algo a que pegarse para poder trabajar, porque si no, cuando la comienzas a difuminar, como son tan polvorosas, simplemente se va prácticamente el pigmento y tienes que hacer varias aplicaciones. No está fea, es solo que creo que es complicada de trabajar. Así que para serles honestas nuevamente, mis chicas, yo de recomendarles 100% un producto de esta colección, los coloretes. Ahora sí, mis chicas, eso sería todo para el video del día de hoy. Como siempre, espero tus opiniones en los comentarios y ahora sí, ¡mua! Nos vemos en nuestro próximo video.